Ibañez, el que recibe la bola, el que encara, envía, mira, miran para Eduardo. Urbindo con el balón de nuevo para Miran Morros. Ya. Raúl Entre Ríos ya es leyenda del balonmano español. El central asturiano se convirtió ante Argentina en el jugador con más partidos en la historia del combinado nacional. A sus 40 años, el jugador del Barcelona acumula 281 internacionalidades con la elástica hispana. Al término del encuentro en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, el gijonés recibió un homenaje al que se refirió con estas palabras. Muy especial y muy emotivo, como es lógico. Ha sido bonito tener un vídeo con personas muy importantes dentro de mi carrera. Creo que siempre hay que ser agradecido. Y yo sin duda lo estoy a todos esos entrenadores que han confiado en mí durante todos estos años en la selección, a todos los compañeros con los que he podido conseguir tantos éxitos. El capitán español jugará con casi toda seguridad los Juegos Olímpicos. Quienes no estarán en el gran evento deportivo del año serán Dani Dusevallef y Aitor Ariño. Ambos internacionales sufrieron sendas roturas de ligamento y dicen adiós a la temporada. Estas bajas suponen un gran contratiempo para Jordi Rivera, que pierde a dos piezas importantes para la cita japonesa. En balonmano femenino nos llegan noticias importantes, y es que ya es oficial que el Mundial se disputará en Torrevieja. La ciudad alicantina ha sido una de las sedes seleccionadas para albergar el torneo en el mes de diciembre. El presidente de la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, mostró el orgullo que supone para la ciudad organizar este evento. Llevamos mucho tiempo trabajando el balonmano en nuestro municipio y especialmente el balonmano femenino. Y para nosotros es un incentivo más todo el proyecto de cantera que tiene la ciudad de Torrevieja poder verse reflejado en un campeonato de estas características, tener a las guerreras. En tierras ilicitanas llega una nueva renovación en el Club Balonmano Elche Femenino. La extremo Clara Gascó continuará en el equipo franjiverde por lo menos una temporada más. 3 años después de su llegada, la jugadora castellonense es una de las piezas clave en el conjunto de Joaquín Rocamora. Gascó se une así a su técnico y a sus compañeras Musons, Chapchet, Morales, Bolling y Zukova, que también han prolongado su contrato recientemente. Si quieres saber más sobre las noticias de balonmano, como el récord de Raúl Entre Ríos, las lesiones de Dani Dusevallef y Aitor Ariño, la elección de Torrevieja como sede del Mundial Femenino o la renovación de Clara Gascó por el Elche, puedes hacerlo en HA10 Televisión. Para ello, solo tienes que entrar en www.ha10tv.es.